Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Si hay un 1% de posibilidad de retornar con la persona que usted ama y hay conexión, uno debe luchar. Al menos ese es mi punto de vista. Y la recomendación de mucha gente, especialmente de la autoayuda, es que usted debe soltar todo el tiempo. Y miren, hay que encontrar un equilibrio entre luchar por el 1% y entender cuándo hay que soltar a alguien, ¿no? Porque no te ama más, porque no hay conexión. Uno necesita encontrar un punto de equilibrio. El problema es que cuando tú sueltas, ¿no? Tú estuviste viendo, por ejemplo, muchos videos de autoayuda sobre soltar relaciones en crisis. Y todas las parejas atraviesan crisis. O sea, las parejas que están 50 años juntos han atravesado 10 crisis. Y se han presentado situaciones de infidelidad, se han dicho cosas duras, se han separado, luego han recompuesto la relación porque los dos han tenido el amor y la inteligencia emocional para recomponerse, para transformarse, para cambiar. Entonces las crisis han fortificado a las parejas que están toda la vida juntos, ¿no? Entonces, fíjense, si muchas de esas parejas aceptarían los consejos de mucha gente de la autoayuda de hoy a la primer crisis, dicen: bueno, entonces hay que soltar, hay que dar por terminado todo y empezar una vida nueva. ¿Por qué? Y porque mi marido fue infiel o mi mujer fue infiel o nos peleamos, no nos estamos entendiendo o por lo que sea. Se van a presentar crisis, se van a presentar problemas porque somos seres humanos. Vamos a tener debilidades y esas debilidades se van a manifestar en la relación. Pero si uno lo primero que hace es soltar inmediatamente, nunca vas a establecer una relación saludable, potente, porque las relaciones se potencian también a través de la crisis. Y de paso lo digo, yo he tenido amigos y amigas que se dedican mucho a la autoayuda que no han podido formalizar nunca una relación, nunca les ha durado más de 2 o 3 años una relación. Porque si tú lo primero que haces es huir y es escapar de la relación sin intentar resolver las cosas, sistemáticamente te va a pasar lo mismo porque las crisis aparecen en las relaciones de amor, porque somos seres humanos, tenemos carencias, a veces tenemos heridas emocionales, a veces tenemos programaciones negativas, pensamientos limitantes, como por ejemplo el machismo en los hombres, en una mujer empoderada, un hombre machista, los dos, por más que se amen, eso va a generar una crisis en algún momento. O tú vas a oprimir como hombre machista a esa mujer y esa mujer se puede cansar. O un día la mujer esa te dice, o tú cambias o me voy. O tú cambias o me voy. Se entiende. O puede ser que se lo aguante toda la vida, pero toda la vida esa relación va a tener tensión. O sea, tú no te vas a dar cuenta que estás dañando a esa mujer. No la estás valorando como deberías hacer. Entonces tú puedes seguir así, bueno, capaz que toda la vida estás con la persona, pero eso va a manifestar una crisis. Y si la pareja resuelve esa crisis de manera saludable, la pareja va a evolucionar y va a haber más amor. Entonces van a seguir juntos de una manera más plena, más amorosa. No simplemente seguir juntos y tú eres machista, me maltratas, yo tengo la autoestima baja y entonces acepto todo. No, quizá toda la vida una pareja así están juntos, pero no han podido sanar, no han podido resolver eso de una manera saludable. Entonces uno no puede estar huyendo de cualquier problema que haya en la pareja, ni de una infidelidad, porque si hay amor, el amor es lo más importante. Siempre y cuando la otra persona quiera hacer las cosas bien, ¿no? Porque si tú atrapas a tu marido o a tu mujer, el caso que sea, ¿no? En una infidelidad, y tú amas a la persona, bueno, te vas a sentir herido. Te va a doler, probablemente le digas de todo a la persona, estés muy enojada, enojado, bueno, va a haber que tomarse un tiempo para sanar, para bajar el enojo, para volver a hablar y ver lo que te dice la persona. Pues si la persona te ama y se equivocó y está dispuesta a cambiar, como yo he visto, hay hombres que, por ejemplo, no están dispuestos a cambiar, hay mujeres que tampoco van a ser sistemáticamente infieles, pero hay hombres y mujeres que sí. Han sido infieles y quieren cambiar. Entonces, si toma un compromiso de cambio, los dos le dan para adelante, bueno, esa crisis los va a fortificar. Aunque tú digas, bueno, pero ojalá no hubiera ocurrido eso, ¿no? Que él fue infiel o que ella fue infiel. Bueno, pero es lo que ocurrió. Y eso ocurrió por algo. Eso ocurrió por algo y hay que entender
cuáles son las carencias, cuáles son los problemas, las cosas que faltan para que esa relación funcione bien. Entonces, quizá estábamos muy bien, pero faltaban cosas resolver en la relación. Entonces, la persona, supongamos, optó por ser infiel. Optó por ser infiel. Puede haber muchos motivos. Entonces, hay que intentar trabajar, si queremos volver, no solo el compromiso, ¿no? De cambio de la persona y los dos trabajar, ir a una terapia de pareja, trabajar con un chamán, qué sé yo, cada uno verá cómo lo trabaja, ¿no? Pero también hubo algo en la pareja, algún bloqueo, algo no hablado, algo que se debe trabajar. Entonces, esto es una buena oportunidad para poder trabajarlo, para que si esta persona resuelve lo de la infidelidad y vuelve contigo y vos le das la oportunidad y los dos mejoran como pareja, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido en la pareja si éramos tan felices? O quizá éramos muy felices, pero no estábamos viendo nuestras carencias. Bueno, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, no se puede estar huyendo inmediatamente de una crisis de pareja. Y de hecho, como dije, las personas que yo conozco de la autoayuda no les dura una relación 1, 2, 3 años. Se les diluye. Por lo menos algunos, no estoy diciendo todos, ¿no? Yo en Instagram veo gente que trabaja en lo que yo le digo la autoayuda. Que es algo fantástico y les va muy bien y están en parejas fuertes, alquímicas, transformadoras y me parece fantástico. Pero hay otros que enseguida sueltan. Entonces enseguida soltás, no vas a poder evolucionar al lado de un hombre o una mujer, lo que te guste, la persona que sea que ames, no hay problema. Si es del mismo género, no hay ningún problema en eso. Ahora, el problema del 1% de probabilidad, como le digo yo, tiene que ver con que a veces lo intentamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, por ejemplo, ¿no? Y esto es real lo que digo yo, ¿eh? Y no da resultado. Pero Rodrigo, voy a seguir porque vi un video suyo donde usted dice un 1% de posibilidad. Y ahí tenemos un problema. Porque si vos intentaste todo, de arriba a abajo, de la A a la Z, del 1 hasta el infinito, todo de manera correcta, no que me vengas a decir hice un amarre o hice 10 amarres, eso no sirve, eso es hacer todas las cosas mal. Pero supongamos que tú hiciste las cosas bien, utilizaste la magia blanca, la metafísica, la ley de atracción, la alquimia, la bioneuroemoción para cambiar, para mejorar, hiciste un coach de pareja con una persona, lo que sea, o tal o cual ritual. Lo hiciste una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, como la persona que me habló ayer. No da resultado. Entonces, en vez de decir 1% de probabilidad, sigo luchando, no, ahora me parece que tengo que empezar a sintonizar con el mensaje que me está dando el universo. Si lo intenté y no hay resultado, es que quizá no vaya a haber resultado y esa persona se desconectó de mí, no tiene interés en transformarse, no tiene interés en cambiar, no me ama, no es para mí y por lo tanto emprendo un proceso de sanación donde tengo no el 1% de probabilidad de estar bien y abrir, digamos, la puerta de la prosperidad. No, tengo 100% de probabilidad de que me vaya bien. A mí como persona, si tomo la decisión y entiendo las señales que me da el universo. Porque si no, después lo que vemos es gente que durante años está en un asunto de retorno de pareja o en relaciones completamente tóxicas aferrándose a el 1% de posibilidad tengo que luchar. No, usted está en una situación en donde usted tiene que empezar a trabajar una limpieza emocional, mental, ver las señales del universo y tomar la decisión de sanarse definitivamente y separarse. Entonces, las cosas tienen que tener un equilibrio. 1% de probabilidad no es para que todos en todas las situaciones tóxicas se aferren a lo tóxico y vivan una vida de mierda. Perdón, yo hablo de manera muy directa. Y huir de la primer crisis de pareja porque tú eres feminista y te empoderaste y estás trabajando la autoayuda, entonces enseguida huís de la relación, sin intentar, sin intentar. A ver, tú eres una mujer empoderada, inténtalo si vas más a la persona y ves que la persona te ama. Rodrigo, pero es machista, hace esto, hace lo otro, tenés toda la razón. Tenés toda la razón, amiga querida, tenés toda la razón, pero ¿sabés qué pasa? Todos los seres humanos tenemos carencias, tenemos problemas. Y quizá vos te cruzás en este momento en la vida de esa persona para ayudarla, para darle un aprendizaje kármico y les puede funcionar. Ahora, si vos decís, mire, lo intenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, Rodrigo, no da resultado, perdí un año de mi vida. ¿Sabés lo que te digo? Mándalo a la mierda.
te lo digo de manera criolla y directa, mándalo a la mierda, tenés razón, empodérate, dale para adelante, y sí, es así, porque si no, lo que vamos a ver es gente aferrada a relaciones tóxicas durante años. En el caso del último mes y medio, tres personas intentando un retorno de pareja después de 9 años. Dos de esas personas salieron en vivo en los comentarios, en los videos que hago yo, diciendo, yo hace 9 años espero que vuelva mi marido. Y yo también, Rodrigo, unos días después. Y hice este ritual y este y este y este. Pero claro, ahora lo ve usted y usted me da esperanza. No, no, yo trato de ayudar a abrir la mente, no de crear una falsa esperanza que te va a bloquear. Y ya perdiste 9 años de tu vida. Pero el que ha visto mis vivos, mis salidas en vivo en el último mes, mes y medio, de esto lo hablo varias veces y aparecen dos personas en 2 días diferentes donde dicen eso. Y una tercera que atendí por WhatsApp. Entonces, llega un punto donde uno, en vez de seguir aferrándose, ¿no?, a tal ritual, a lo que digo yo, al 1% de probabilidad, a esto, lo otro, almas gemelas, o un montón de cosas que son de tu ego, porque son de tu ego. Tu ego toma lo que le puede servir para alimentar una falsa esperanza y seguís en ese juego tóxico, mejor despierte. Y si vos ves un canal como el mío, vas a despertar o te va a ayudar a despertar. Entonces, espero que al respecto del tema esté claro. Ahora, como expliqué ayer, si mi mujer en este momento agarra la valija y dice, Rodrigo, me cansaste, no te aguanto más, me voy, yo voy a hacer hasta lo imposible. ¿Se entiende? Aunque tenga no 1%, 0,001% de probabilidad. Pero ¿saben lo que pasa? Lo voy a hacer 5, 6, 7 meses. No lo voy a hacer 9 años ni un año. Porque tengo experiencia en mi trabajo y entiendo que si la persona no reacciona, no va a reaccionar, sino reacciona en los primeros tiempos, en los primeros meses, en los primeros 3, 4, 5 meses, 2 meses, menos de un año. Por más que haga hasta lo imposible, y me voy a quedar tranquilo porque hice lo que tenía que hacer. Con esto les quiero explicar cuál es mi punto de vista. Si yo amo a alguien, no estaría preguntando, a ver, dígame, ¿qué probabilidad hay? No, yo haría todo lo que está bien, ¿no? Da resultado bien, no da resultado, voy a hacer el duelo, me voy a enojar, voy a llorar, voy a patalear, voy a agarrar a patadas toda la silla de mi casa, como cualquier otra persona que le pasa lo mismo, pero me voy a empezar a sanar. Y uno ayuda, digamos, a sanarse cuando ha hecho todo lo que tiene que hacer, no cuando se ha quedado cosa por hacer. Entonces, a veces la gente dice, yo entiendo lo que usted dice, el 1%, pero quiero que me diga cuáles son mis posibilidades. Entiéndame, si usted entendió lo que yo digo, el 1%, y ama a una persona, y no es que está hace un año y medio de esta manera, dele para adelante, lúchelo. Si no es conmigo, que otro lo ayude, o usted mismo, usted misma. Pero inténtelo, délo todo. Ahora, si no da resultado, eso es una señal del universo, hay que captarla y hay que poner 100% la energía en la sanación. Y ese es un problema de la gente. Después no se quiere sanar. Gastan miles de dólares en brujos, charlatanes que venden amarres, y después, cuando las personas quedan destruidas, no quieren hacer ningún esfuerzo por sanar. Ni quieren pagar dinero, ni quieren hacer el esfuerzo, ni quieren hacer las limpiezas, no quieren hacer nada. La persona dice, lo dejo en manos de Dios, que es lo mismo que no decir nada. Es decir, no hago nada, Rodrigo, y me jodo. Entonces, por favor, entiendan lo que yo digo, porque lo que yo trato de explicar es para ayudar y para ver las cosas de una manera inteligente. Cada uno tiene una historia distinta. Intentemos encontrar un punto de equilibrio en la historia de cada uno. Y ver si hay que luchar, si no hay que luchar, si hay muy poca posibilidad, ¿yo qué hago? ¿Lo doy todo? Délo todo. Si ya lo di todo, Rodrigo, ¿ahora qué hago? Ahí se tiene que sanar. Preste la atención a la sanación. Espero que sea de utilidad.